Las 3 y 6 minutos de la tarde, las 2 y 6 en Canarias. Juan Pablo Polvorinos, buenas tardes. ¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes. ¿Qué tal? Yo muy bien, estupendamente. Sí, ¿Estás bien? Sí, encantado de estar aquí. A ver, a ver qué noticias nos trae. Sergio Valentín, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tenemos última hora sobre Gareth Bale? Sí, ya lo hemos contado en el informativo, pero el titular es que se va a perder mínimo dos meses después de la operación a la que va a ser intervenido el próximo martes. Sí. Dani Blanco, buenas tardes. Buenas tardes, Dieter. Esto porque lo querías decir hoy, yo ya te avisé ayer. Sí, claro. Cuatro semanas, me dijo Isabel Guillén, cuatro semanas y no hay operación, pero me dijo, uy, me dice, vete calentando que probablemente haya que operar. Isidor San José, buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues que <laughs> nos hemos quedado sin Cárez Me ha prometido Luis Herrero que esta vez él no ha tenido nada que ver, que ha dejado las agujas del ya vudú. Ya me lo dijo a mí anoche. Que, por favor, que no. Es que le empiezan a llegar ya anónimos de gente y tal. A, de... Acusate, petita. Eh, sí. quise, así. no petita. Eh, excusate, como no Al contrario. Eh... <laughs> no, 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 Yo creo que no tiene nada que ver, Luis. Pero bueno, tampoco nos tenemos que arreglar la vestiduras. Os dije la semana ya, pasada. Ya, ya, hombre, ya. El Madrid está ya, diseñado. Que parece que nos tenemos que alegrar entonces. A ver, yo voy a echar más en falta a Gareth Bale que a algún otro jugador. Sí, y yo. Por su forma de. de... no bueno, por cómo estaba. Porque por estaba. De forma, efectivamente, pero. Bueno, la plantilla está diseñada para eso. Ya, pero pues lo que, que no quiero... si suceden las lesiones y. Ya, bueno, pero es que cuando compites al más alto nivel y todos te quieren ganar y el objetivo es pasarte por encima, pues vas a recibir esto. Eh, de todas formas, que no se equivoque, determinado sector, que sobre todo de la prensa, que, que ponen a Gareth Bay en, en baja y dan de alta a Casemiro. Eh, bueno, pues es como. Bueno, Casemiro es un fenómeno, eh, hace su función en el equipo. Vamos a ver si tiene cabida en este Real Madrid de ahora, pero no vayamos a, a sustituir a Gareth Bale por Casemiro, no tiene nada que ver. ¿Qué? Sí, sí, o sea, es que, eh, a ver, en la prensa, en la televisión concretamente, te sacan eh, Gareth Bale está lesionado. Pero, pero tranquilo, tranquilo que viene Casemiro. A ver, ¿qué tiene que ver? <laughs> no, 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 no me hombre, mires así, hombre, Juan Pablo. No, vamos a ver. Yo lo eh, entiendo. Yo, yo lo entiendo también, ¿eh? No, pues yo, explícamelo a mí, que sea capaz de entenderlo. Que lo haga Sergio, que lo, probablemente lo haya entendido mejor. Okay. Hay, hay, hay una mala noticia para los madridistas, pero en el día de hoy también podemos informarles de que hay una buena noticia, y es que Casemiro, que lleva sin jugar desde septiembre, podría volver este fin de semana. Yo lo entiendo Entonces, yo como lo entiendo... informativa. Sí. A ver, yo he, visto, yo he visto lo que ha visto Isidoro y, y ha yo parecido que lo, lo decían como... azar, Lo quieren enlazar, ¿no? ¿no? Hombre, que no. Vamos a ver, nadie en su sano juicio piensa que Casemiro es un sustituto de... Bueno, es de... Que el juicio... Bueno, vamos a ver. Que... Nadie piensa que Casemiro va a ser el sustituto de nadie, Bale, evidentemente, nadie. porque son jugadores que se parecen lo que un huevo a una castaña, es verdad. Pero sí es verdad que, si bien es cierto que Bale ha sido para mí el jugador más regular en lo que llevamos de temporada del sí. Madrid, y además está en esta de forma impresionante, porque Bale es sobre todo potencia, velocidad, etcétera, etcétera, hombre, ya que se lesiona… Pues hombre, el mal menor, a lo mejor, es que Casemiro eh, esté en el centro del campo, pero sí que es verdad que ante un compromiso tan serio como el que tenemos en el low camp, el día 3 y luego el día 7 de diciembre, no nos olvidemos que viene el Borussia Dortmund. Yo creo que tener un refuerzo tan importante en el centro del campo como Casemiro, que cubre tanto campo, que roba tantos balones y que ofrece <laughs> equilibrio al Real Madrid, pues hombre. No es para tirar cohetes, pero sí que es verdad que podría ser peor. Podría claro. ser que a Casemiro estuviera lesionado ¿Te puedo hacer una meses, pregunta y ¿no? A ver, yo defiendo a Casemiro. No, no déjate, no contesto. No, quieres, no, no, no hay te, más preguntas. Ves, ves, no hay ves, más preguntas. Te ves acorralado. Dime, a ver. No siendo la piña. <laughs> ¿Qué? Eh, con el, la mano en el corazón, Pipita. Venga. ¿Alguien en los últimos tres partidos o cuatro. No vayas a responder solo, Juan Pablo. Ha Vara, no. Piénsalo. ¿Ha echado en falta a Casemiro? No, ah, Isidoro, vamos a ver. No, no, perdóname, perdóname, sí, pero si esto es, no es mal para Casemiro, es bien para el que ha diseñado no, una plantilla pregunta, tan completa como pregunta, el Real Madrid. No, pero lo que único que digo es que tu pregunta contiene una trampa. No, o sea, para es nada. que me imagino que me la está haciendo dinero. nada. Entonces, vamos a ver. Nadie ha echado de menos a Casemiro por el compromiso que han puesto sobre el campo los jugadores que ya estaban. Ya me he respondido. Perfecto, pero déjame que te diga una cosa. No, ahí te estás extendiendo. Te, ahí voy te voy a hacer, gustando, no, te voy a hacer ya, una pregunta. No, 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 no. ahora te Pablo. voy a hacer una pregunta yo a ti. Vamos a ver. Pero tú estarás de acuerdo conmigo en que Casemiro es bueno que esté en el centro del campo del Real Madrid. Tú lo has alabado en este programa, pero ahora sí. no lo quieres ver. No, sí, claro que lo quiero ver, pero Entonces, insisto, por encima de Casemiro y de cualquier jugador individualmente está el colectivo, bueno, que alguien ahí, se pues, ha encargado, ahí alguien se ha encargado de gestionar esa, esa plantilla y esa plantilla está para estos momentos. Hombre, claro, Entonces, yo... Cuando se va Casemiro, lo importante es que no se le eche de menos, porque aparece Kovacic. Que estaba defenestrado durante, y resulta que está siendo el mejor ahora. Ante muchos transcursos de la lesión de Casemiro, sí que yo por lo menos he echado en falta al jugador brasileño. Porque el Madrid, hay que recordar que durante 10 partidos seguidos encajaba goles. Que muchos equipos le dominaba la pelota. Que al Madrid le costaba robar el esférico. Es verdad que ante el Atlético de Madrid el partido sí. fue. Bueno, fue Sergio, muchísimo mejor de lo que habíamos visto, pero esa sensación que te estoy recordando yo creo que tú Sergio, también la has tenido. El fútbol tiene memoria y con Casemiro también pasaba esto. El problema es un problema... Se encajaba la mitad de goles y es de, una de actitud es... del equipo, Moría. no de actitud sí, pero de un jugador... Yo, de yo, de varios. Yo que estoy con, con Isidoro, porque además ya lo dije aquí, después del partido con Las Palmas, que el problema no era, y además Luis Herrero defendía que se estaba echando mucho de menos a Casemiro y el problema no era Casemiro, el problema era en Las Palmas y ante Leibar y en otro partido fuera de casa que no se le marcó, es que el Madrid llegó 10, 12 veces a portería y no tuvo acierto de, de cara a gol, pero hubiera ganado esos ya, pero partidos igual. A, lo que no se puede analizar. No, pero un, una cosa, y, y termino, Juan Pablo. Es que lo que dice Sergio, que es verdad que con Casimiro se encajaban menos goles, pero bueno, el, el Alavés le marcó un gol a Madrid y el Madrid marcó cuatro. Eh, ha marcado, el Betis marcó un gol y el Madrid marcó seis. El Legia le marcó tres y el Madrid logró empatar el partido. Eh, te quiero decir, nos han perdido puntos. Muchos puntos. Sí, claro, Porque llevan 30 va, partidos claro. sin perder. Sí, pues eso es. Creo que ganando goles, si Madrid gana 5-3, pues da igual. Pues vamos a va ver. Ganando los partidos. No se puede analizar, analizar la, el momento en el que está en el Real Madrid con los parámetros de hace mes y medio, dos meses es injusto porque hay algunas cosas que te cuadran y hay otras que evidentemente no hace dos meses el Madrid adolecía de, de eficacia goleadora es verdad es cierto Cristiano Ronaldo estaba recién salido de una lesión no marcaba gol Ahora, tampoco es que marque mucho pero bueno pero en fin vale, acaba de marcar tres en el Calderón pero bueno, no pasa nada que no debe ser fácil eh pero qué Dieter Brandau me está diciendo esto el mismo que me dijo que el otro día marcó uno de penalti otro de rebote y otro a ah, bueno, vacía? Vale, vale, vale. No, ¿Lo está diciendo el mismo no, Dieter no, Brandau que, está, que, está, que no, pensaba lo mismo hace no, poco te está diciendo el mismo Dieter Brando que que le dijo el otro día a Juanma, Juanma te equivocarás si solo elogias a Cristiano Ronaldo por meter pues, tres hombre. goles. ¿Ah, dijiste por... eso sí, un sí, problema. y le dije que y le dije que para mí era más importante otras cosas que habría hecho, pero marcar Marco o sea, no podemos decir tampoco marca muchos, Juan Pablo. Espérate ya, a que pasen tres partidos para que no está marque. Está marcando tantos goles como otros. Juan Pablo, años o pero menos. digo. Tantos ya, más o menos. No, contéstame, más o menos. <laughs> menos, pero, pero viene menos? de marcarle tres a la Leti en el bueno, calderón. No, pues entonces, entonces... El dato es objetivo. Cristian está empatado con Luis Suárez y con Messi. ¿Eh? en el Pichichi, ¿no? O yo pongo gol menos. Pero que, que está... me da igual que digo, como si hubiera goles? metido todos ahora. Si es ya. que nos ha metido ahora Oye, mismo. Que yo te estoy recordando tus palabras. Que mis palabras te las repito. Te sientes incómodo con ellas. No, te las repito, exactamente las que te dije. Juanma, te equivocarás si solo elogias a Cristiano por haber metido sí. tres goles, uno de falta que le da en el culo a un tío, es que otro un penalti calderón, y otro tal. Hay cosas calderón, más importantes claro. que hizo Cristiano en el Calderón que eso, pero meter goles contigo. metió. Entonces, diga, que tampoco mete muchos te ha faltado. Ahí ha sí, sido como un poquito no, que no podemos... Un justo. Insisto, poquito insisto, injusto. insisto igual no que la ver... trayectoria de la temporada del Real Madrid, no la podemos analizar con claro. la fotografía fija del Calderón, porque nos equivocaríamos. Claro. Tampoco podemos analizar la, el, la trayectoria de Cristiano con la fotografía sí, fija es, del ya, Calderón. Ah, pero, pero, pero recordar sí. que Cristiano no está marcando muchos es goles. Pena. No, hoy, mira, mira cómo dices es Isidoro. es una pena Es una pena que no, no. podamos analizar algo tan sencillo como es solamente un poquito de esfuerzo en los jugadores del Real Madrid. La diferencia de, del otro día en el, en el Calderón es que los jugadores pusieron intensidad, pensaban que iban a salir en un partido. Muy difícil, como en principio fue, pero luego se desatascó sí. y yo creo que esto hizo tener todas las alertas eh, puestas en marcha y el Madrid se, se metió en el partido, como tendría que hacer claro que siempre, sí. insisto. O sea, Hay que recordar que... Para, eh, pero, pero, pero toda esta polémica que, que, que estamos... A, yo, yo solamente lo que quiero transmitiros es que la plantilla está para esto y que la plantilla... Va a responder y tiene que responder ante, estas, ante estos retos. O sea, cuando viene el Barcelona, bueno, pues tampoco está para tirar cohetes, pero viene el Barcelona y no tenemos para mí el jugador de, o de los tres más en forma que hay en este momento, pues chico, tendremos que suplirlo Hombre, con pero, otro jugador, es, por supuesto, es que es y evidente. con esfuerzo y eso trabajo es, de los Es demás. evidente, y que el Madrid está tiene una de las tranquilos. mejores plantillas de Europa y que no tiene que alarmarse. Jugador. ¿Una de, de las? Una de las no, la... Bueno, pues el, el, la mejor la, plantilla. Tú no, del Madrid, tú no eres del Madrid. ¿La mejor plantilla de Europa? Pues de las mejores. Pues no sería no un me buen debate, de pero. Yo creo que la mejor, y, sí. Pero es que por esa norma, pues el Madrid nunca va a echar de menos a un jugador. ¿Ha echado de menos a Sergio Ramos en las cinco semanas que ha faltado? No. Cierto, ¿Ha echado de menos a Luca Modric? Por cierto. Por no. Cierto. ¿Ha echado de menos a, Benzema? Voy a darle un golpe Voy a darle un golpe Dame. bajísimo a Isidoro San José. Dime. Se puede echar de menos a un jugador durante muchísimo tiempo. De hecho, Federico lleva una semana haciendo campaña porque vuelve Isidoro San José a los terrenos de juego en vez de Cuentado. Así lo dijo. Ah, está... Se lo agradezco Federico, pero sí. es que no me ha visto. No, no, sí te ha visto, dice. No está visto. Textual, está mucho más joven. Lo dijo, lo dijo en antena. Oye, eh, no, con apetarte. He visto a Isidoro San José y está mucho más joven y mucho mejor pues, que... Y lo pues haría mejor cuestión, que Cuentrao. Pues en cuestión de entender el fútbol y de colocación, hay veces que Cuentrao parece que es... Bueno, pero eso, también, concepto, eso es, eh, A ver, yo no voy a defender lo indefendible, porque no está... Pero también es cierto que la falta de partidos hace que un jugador es esté fuera de, de es sitio. O sea, tienes que jugar, tienes que entrar dentro de la dinámica del equipo para posicionarte, coger ritmo, eh, estar dentro de, sí. ese, de ese equipo. Y lo de la plantilla, yo creo que tiene la mejor plantilla que hay probablemente en el mundo. Pero también es cierto que en algunos sí. casos esa plantilla no se transforma en un gran Por equipo. Por ejemplo, Dani, tú echas de menos a Leo Messi cuando no está... Porque son dos Barcelonas diferentes. Son eh. Barcelona diferentes. Pero muy diferentes, sí, sí, Dani. Sí, hay que decirlo. Eh, ayer dije en el primer palo que yo he visto partidos... Ante el Málaga, por supuesto, era, fue clave. Yo creo que es fútbol ficción, pero se puede decir que con Messi el otro día el Barcelona hubiera sacado los puntos con el Málaga. Es que es de estas cosas que dices, que no, no, no tienes miedo a equivocarte, porque, porque es cierto que, que, que se ve el partido, que lo, que lo desatasca Messi si un equipo se encierra. Bueno, y he visto bastantes encuentros. En Sevilla fue clave Messi, ayer fue clave Messi. Pero tú crees que yo eh, me estoy, estoy exagerando si digo que sin Messi... El Barcelona no es el segundo equipo de España. Es que no lo sé. No, no, o sea. Pero por lo menos no lo sabes. Digo, es que de, yo, que yo en otras, visual, tempo, en otras temporadas no decía eso. Pero viendo los partidos del Barça sin Messi. Tuviste el partido de ayer antes. Vi de el partido ti. de ayer. Yo y por digo... cierto, le quiero dar las gracias a Neymar. ¿Sí? Porque el Barcelona es eh, un equipo muy querido en ciertos sitios. ¿Sí? Y deja de serlo gracias a Neymar. El recibimiento que el Celtic de Glasgow le dio al Barcelona. ¿Y cómo salió el Barcelona del campo? fue culpa de, de Neymar, ¿Qué hizo, que, ¿Qué hizo? Pues nada, eh, más que nada como necesitaba forzar una tarjeta amarilla, empezó a picarse <laughs> con un tipo que, hacen, que le saca jugadores hace 40 años, No, no, sé. no, no que no, va, porque había no. tarjetas hace 40 años. Escucha, no, 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 no viste, no, no, no como... porque Rakitic, Rakitic forzó la tarjeta amarilla yo creo que con ayer, un agarrón, yo creo que Neymar, Neymar, que Neymar ayer provocó, hace otras cosas mal, eh, claro. Hombre, pero que no, que pues que no, que no digo, pero por la tangana que mortó hasta que le sacaron la amarilla. Sí, la amarilla de la manera más simple que es un agarrón Detrás, pero, ayer, pero ayer, pero ayer Neymar... les estaba diciendo que por qué forzaban tarjetas los jugadores de la Ayer Argentina. estaba, ayer Neymar tenía. ¿Tuviste mal? lo que hizo Neymar? Sí, Neymar se lo... peleó la primera vez. ¿El derecho. Con, su... con, el, lateral de le... o sea, con el lateral, vale. Y como no lo consiguió, ¿Qué? se volvió a pelear con el mismo jugador. Que le sacaba dos cabezas. Esa imagen Le sacaba dos cabezas, pero el que cobró fue el jugador alto, ¿eh? Eh, Porque eh, le, le sí. metió dos estacazos hasta que. Suele pasar. Hay que entenderle que tuvo ayer un muy mal día, Neymar. Pero que no vamos muy a... muy mal día pero estás por la parte judicial lo que eh, el... salvo el pase que le dio a Messi en el primer gol sí. tuvo un mal día no 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 si me refiero también ¿no? ah, ah, no, en lo extra deportivo en lo gol, gol, extra deportivo sí pero Neymar cómo sí. Sí. Pronto. si le Calle, pudiésemos no. extraer la tontería que tiene sí, dentro tú. Neymar sería un jugador espectacular lo es ¿eh? pero esa tontería le hace sí, sí, sí. Como sí pero tú dices sí pero sin Messi Messi No, sin Messi son menos porque Neymar coge el balón y se le ve cuando está Messi. Sí, Con una sí, seguridad, sí. me hago el slalom, voy a ir verdad. por la diagonal y encima, como Tienes eso hay verdad. que reconocérselo, ha tenido la inteligencia suficiente para no creerse el número uno del equipo, sino, oye, aquí está Messi, pues no me importa jugar para él. Y Luis Suárez y Messi y Neymar, en, ese, en eso hay que reconocerle el hecho, mérito que tiene. Hecho, Pero cuando te... no está Messi, sí, no, uy, no, no. uy, es sí, como sí, si te hubieran quitado el cable al final. Cuando digo que el Barcelona tiene Messi de dependencia, me refiero a que. Cuando está Messi en el campo, todos los jugadores, los otros 10, están permanentemente buscando a Messi, porque cuando él tiene la pelota es cuando pasa algo sí, en el sí, Barcelona. Claro. Y claro, cuando no está él, sí, sí. los jugadores como que les falta algo. Luego aparte, cuando está Messi, el rival, si se fija en Messi, <laughs> eh, Neymar y Luis Suárez pueden hacer más, porque se están... Bueno, jugando. Luis Suárez, la verdad es que no está excesivamente bien. Yo no. le tengo que felicitar, eh, no hay ironía en la radio, ¿no? Felicitar, pero mm, me escuchando. gustaría, sí. pues me encantaría que todo esto se pudiese rearbitrar. Hay un penalti que es un penalti en ataque, o sea, lo provoca Luis Suárez. Luis no. Suárez, mm, bloquea. Es cierto que hay, hay, lo que hay siempre en el área, hay abrazos, hay <laughs> felicitaciones, pero, pero es muy listo y Luis Suárez bloquea ese brazo que nota en, en, su, en su cuerpo y no le deja sacar el brazo al jugador. Penalti, penalti, pero muy bien montado por Luis sí. Suárez, engañando. ¿eh? Pues oye, puestos, puestos ya a delanteros ayer. Yo, es que gracias a Movistar Plus, me vi los dos partidos Hombre. al mismo tiempo. Estaba ahí. Además, como lo habían puesto pegaditos, el 50 y el 51 Exacto, ¿no? creo que era pum, 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 para arriba, para arriba, no, sí. para arriba. Y de pronto digo, quién es quién es este del quién es este jugador que se ha bajado corriendo Ney, y ha evitado eh, y ha evitado un gol, Fantástico. siendo el último defensor de su equipo. Eh, antes Fantástico de que encarara a O'Black, y de pronto digo, pero parece por el flequillo, digo sería Neymar, pero debe estar mal. Digo... Fantástico el partido de Grisman, eh, golazo el segundo. Sí, golazo, pero fíjate el que, que, yo, que y... yo lo otro vale, pues has metido un gol Qué sí, bueno no, 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 sí, Pero, pero que Grisman sí, sí. vea. Está claro, está claro. Que su equipo le necesita, se meta una carrera de desde su campo, llegue a ser el último defensor, Godín se resbale sí. y el que evita el tiro limpio del otro equipo sea Griezmann, Digo, oye, cierto, chicos, seré muy básico, pero a mí con eso no, ya me ha desconquistado. So regular el Atlético en la primera parte, pero muy solvente en la segunda, recordando a, a los grandes partidos que ha hecho el Atlético de Madrid, de esto de equipo compacto, con el doble pivote, Tiago y Gaby. Si le funciona en Pamplona. A ver cuando lo quita Simeone de qué final de ahora, año, que yo creo que no lo quita nunca. Qué, inju qué injusto es el fútbol, eh, eh, polvorinos, que, que no se le ha estado pinchando a Simeone porque como con Lopetegui, Coque jugaba muy bien en el medio. Eh. Aquí el ala infernal. A ver, habrá que refrescarle la memoria el lunes el ala infernal que jueguen en el medio Coque y Gavi, Coque y Gavi. Y ahora Simeone eres un paquete, un paquete. He dicho paquete. No, Están llamando a la puerta del estudio. A lo mejor a llamar, a ver. Pero, Sí. Pero Perfecto. A ver. Perfecto. Ah, vamos de correos, ver, hombre, otra vez. Qué maravilla, qué estupendo. <laughs> no. Que tengo que recibir, que tengo que devolver un... Claro, claro, sí. Sí, sí, es que son unas gafas. Sí unas gafas que compré o sea, no para puedo... poder trabajar muchas gracias, muchas gracias. No muy, me amable, eh, Isidoro, muy amable muy amable Isidoro esto firme. en una empresa seria sería motivo de expediente una Aquí, cosa es que este Perfecto, tipo <laughs> muy se gracias. haya montado su oficina muchas en gracias. el estudio y otra cosa es que nos haya instalado un timbre pedí, esto un... lo sabe Luis Herrero lo Qué que no, no 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 han traído me han traído unas no, gafas unas gafas online pero lo que voy a hacer con el paquete es que claro, la empresa a la que se las he pedido sí. se ha equivocado porque había comprado también un carné de madridista que como Luis Herrero me lo va a devolver, el mío pues ya no lo necesito, así que lo tengo que devolver. O sea que es así de... Fa a ver, si es que falta el carné de madridista, así que no hay, no hay ningún problema. Lo pido aquí, Dieter, porque... Lo pido aquí porque estoy aquí. Si tuviera una gasolinera, lo pediría en una gasolinera, en la biblioteca, en la playa, en el centro comercial. En el Bernabéu, en el Nou Camp, en el Calderón, allí donde Mira, fuere. Juan Pablo, una cosa está muy bien que sí, tú sí, promociones… Sí. Con correos, con correos. Con correos. Es. Y todo lo que quieras. Cabe pero que sí. se te está yendo de las manos todo esto. Es que además es que me lo estoy llevando crudo. Se te Cabe está supuesto. yendo de las manos. O sea, <laughs> pymes del mundo, ustedes, pymes en España, sí, ustedes señor. sí aprovechense del servicio de mensajería de correos, que además de ser muy amables, como recordaba yo a Que lo he pedido esta mañana. Son rápidos ¿Sabes lo bueno? y baratos. Eh, no, pero me esta eh. mañana ya lo tengo aquí. Ya, Ahora hablo otra vez con correos. vídeos de fútbol en YouTube mientras tenías que Ahora hablo otra vez con correos y les digo, oye, que recogedlo y tal. Vuelve a la empresa y mañana, pues otra vez, ahí ando en el juego Correos, claro que sí. Hazlo. ¿Ah, sí? Hazlo. Pero es que no sé si puedo... Es el mismo señor. Mira, qué le a ver si me coges antes de que se, se vaya. Voy a plantar aquí a otra se vez. increíble. No, con a... correos.es, porque es el nuestro, es el de siempre y porque no lo vamos a hacer con otra empresa, porque esta es la, la de toda la vida. Claro. Ayer Grisman parecía de correos, por lo que corría el tío. Sí, señor. Oye, tenemos que analizar una cosa y es cómo está ahora mismo la clasificación de la Champions. Porque después de los partidos que se jugaron ayer, y ahora que no te oye Luis Herrero, eh, Isidoro, porque si no Luis Herrero te diría que cómo se puede hablar de esto. esto en un nivel lo planteo, tal, no sé qué. Por supuesto que el Madrid tiene que salir siempre a ganar y todos los equipos tienen que salir a ganar. Pero ahora mismo la situación es la siguiente. <laughs> no, no estás asustado, ¿no? Íter, bueno, ¿Qué dices? Pero no, que, no hablo, pues, que se que te no, echa encima Herrero. Que pero. no hablo solo del Madrid. Déjame no, que describa no cómo así, va. No así Federico, ¿eh? Que Federico dice que lo mejor es quedar segundo. ¿Así? ¿Ah, pero vamos. Ya se ha montado ese... Sí, sí, sí. A partir de ahora ya... Ser primero no... Bueno, si el Barcelona queda primero, el, eh, ¿quién le va a tocar? Puede quedar el centro el Madrid. Barcelona primero, Atlético de Madrid primero. Sevilla no primero. El Sevilla primero. Eh, no, Sevilla segundo. Bueno, ya no va bueno, a ser primero. Va a quedar Sevilla mismo... ya no puede ser primero. Vaya, bueno, sí puede, pero... Eso, oye, perdona. No, pero puede quedar si la Juventus es en posible. Posible. ¿eh? Quedar sí, ¿Puede quedar primero? Sí. sí. Bueno, bueno, entonces, es que sí. el vale. panorama es... Eh, es más. Los dos Borusias y... El, y el, el Manchester, claro. segundos, Mónaco primero. A mí no me asusta el Mónaco. Pero Man tampoco me asustan los alemanes. Pero un segundo, Isidoro. ¿Quiere decir que también? el Madrid, si no, no. le ah, no. viniese bien, debería quedar segundo? No, para nada. Ah, además, no. Es que... además El Madrid va a saber, eh, porque la, la siguiente jornada de Champions juega el miércoles. El martes ya se han jugado los partidos de los grupos que no está decidido. O sea, el miércoles el, 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 el Madrid sale al Bernabéu sabiendo. Todos. Todos esto es mejor esto es peor pero claro cómo, cómo haces en el Bernabéu lo no, no, tengo es, clarísimo es, que es, es, es mejor bien. pasar como segundo no, no, no. es los, mejor pasar como segundo porque te, te evitas al Manchester City pero, y al pero, Bayern pero, de ver, Múnich perdona que los equipos un, que sí. Sergio Además, mira vamos a hacer una cosa no, vamos no, a perder, no, no, a perder. No, no, pero que me da igual si seguida. es que no tienes salimos que decir eso el primer ¿eh? equipo y la Champions que decir la jueguen los yo y San José por nivel de clubes por nivel de da igual que los clubes no ganan un segundo un segundo me parece que está me parece que esta discusión nos va a dar juego. Mucho mejor a segundo, ese A, lloro, ver. a caso. ver, calla, Juan Pablo. Calla, Juan Pablo. Ahora hablamos de eso, pero Dale antes. <laughs> Artifín. Poquito de Artifín. Claro, no nos va a hacer falta. Como, como ese. Sí. Como es mejor que par... sea como segundos. Sí, bueno, sí. Esa es tu opinión, no la Que pie? no entres en ese debate. <laughs> dos por la mañana de Artifin con sulfato Glucosamina, Cartílago de Tiburón, Vitamina C y Cúrcuma. Principios activos fundamentales para que el cartílago esté en perfecto estado de revista. ¿Dónde se compra esta maravilla? En farmacias, en parafarmacias, en herbolarios y también puedes meterte en la página web de nuestros compañeros laboratorios mundonatural.es, ¿eh? ping te lo trae correos, tal, no sé qué, si es que está todo todo conectado, para Artifil farmacia funciona y así da gusto, sí señor, Mundonatural.es. y en el es. corte inglés y el corte inglés también, no, por supuesto. Estaba, estaba yendo yo ahora. No, 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 tranquilos. Y si usted opina como Juan Pablo y Sergio Valentín que es mejor quedar segundo, ¿tú opinas que es mejor quedar segundo o no? Yo casi creo que sí, hombre, por generar algo de polémica y chascarrillo. Bueno, 915739725. No, no, que... ¿Es usted como Isidoro San José o es usted como Sergio Valentín? Llame y nos lo dice. <laughs> Las tres y media de la tarde, las dos y media en Canarias, aquí en Fútbol es Radio. Estábamos en el programa Juan Pablo, Sergio Valentín, Dani Blanco y Isidro San José y se ha sumado la salsa. Gonzalo Heredero, buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? Eh, Gonzalo, has pasado del cholo vete ya, al cholo que después Pero de lo de ayer. No, yo para mí cholo es intocable. Pero si dijiste Que se había terminado el ciclo, no, que estaba viendo síntomas de que se podía acabar el ciclo. Lo que no, cuando quiere decir que yo vaya a echar a Simeone ni que quiera que se vaya. Hasta ahí podíamos llegar, vamos. ¿Se han acabado esos síntomas? Hay que esperar. Ah, hay que esperar. Esa fue mi sensación después del partido del otro día. Quizás te hay precipitarte que esperar. al hablar. Puede ser, el tiempo lo dirá. Y estaría encantado de rectificar. Ayer yo había un atleti, ya lo habéis comentado antes, yo había un atleti muy solvente la segunda parte. Frente al PSV. ¿eh? Y por favor, hay una cosa que no se ha comentado en este programa, que lo he dicho en el primer palo y ahora se lo digo a Gonzalo, que Simeone no ha cambiado el sistema porque él haya querido. Es decir, el doble pivote, Coque Gabi, no viene porque si me dijera claro. un día. Voy a jugar más valiente. Exactamente. Como me pide la infernal. Voy a poner a, a Coque en el medio centro porque lo está haciendo bien con la selección. Además, con lo petit No. Pone a Coque en el medio centro. ¿Por porque se lesiona Augusto Fernández. Porque estaban jugando Augusto y Gaby, Es decir, que le he preguntado ahora a Gonzalo, fue ¿qué una, tal? Jug... Fue una conjunción de cosas, Sergio. No, no. Estaban jugando Gaby y Augusto. Suma, fue una suma de cosas. Se le lesionó a Augusto y podía haber puesto a otro jugador. No, porque el único jugador del perfil de Augusto es Thiago, que ha estado fuera del plan de Simeone. Y le pregunto a no, Gonzalo, no, pero, 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 ¿cómo pero jugó ha ayer Disponible Thiago? desde el primer partido. Prueba de ello es que el único en el que fue titular fue el primer partido de Liga ante el Alavés. Luego ya no volvió a ser titular. Le utilizó dos partidos como primer cambio en la victoria en Valencia y para amarrar en el Nou Camp. No, pero yo ah, a mí uno. me ha dicho oh, David Vinuesa hola, tío, bueno. que el cholo escuchó la tertulia de Fútbol en de Radio del lunes al <laughs> ala <La> infernal <laughs> de, hace, de hace semanas y que le hizo reflexionar, lo que no le habían hecho <laughs> es reflexionar otros. Yo creo que es difícil que Simeone cambie de opinión. Pues, y, oye, y más cuando utilizas un sistema que te ha funcionado en los últimos años, ¿para qué lo vas a cambiar? Pues ha cambiado de opinión eh, del sábado al miércoles, macho. Sí, pero bueno, es que. Pero no es de que que ti llevaba que tres derrotas de consecutivas. Me has dicho, el cholo es difícil que ha cambiado de opinión. Okay, pero ha vamos cambiado. a ver, lo que no eres es un ceporro que pues te pues vas a cambiar. Entonces, content... cambia de opinión. No, no, pero digo, no por lo que él escuche ah, o le presione ah, o que de los, de los medios los no, no medios. No, no se deje influir. Es que ah, los no resultados no le estaban acompañando, ver, entonces ha probado otra cosa. Él claro. escucha mucho, me lo ha comentado David Vinosa muchas veces, él escucha mucho, pero la decisión no es de ah porque lo dice mi segundo, voy a poner esto. No. O sea que si lo hace Cidano. Vamos, lo que no es como él, Vicente si del solo... Bosque, te quiero decir. Pensé, Isidoro? ¿Por qué le dejamos entrar? ¿Por qué le dejamos entrar? Ha sido Juan Pablo que pero le ha salsa. llamado. No. no es como Luis Enrique, por ejemplo, que toma las llamadas. No llamas. vendría en la caja de correos, ¿no? <risa> <risa> Doblado. Eh, vamos a ver. Clasificaciones de la Champions. No sé si habéis comentado ¿Qué? que la Atleti es el único equipo que ha ganado todo en, en Europa. Sí. Y Más importante que eso para mí es que vaya a garantizarse a falta de un partido la primera posición teniendo en su grupo al valle. Sí, bueno, pero a Múnich hay que ir a ganar. No, de eso no tengo ni la más mínima duda y con todo, además. No, no, y escucha. Es que, que yo creo idea. que no te puedes permitir sí. otra cosa. Cuando has sido finalista de la Champions en dos de los tres últimos años y estás entre los grandes de Europa, tú no te puedes permitir ir decir, nada, no, voy a dar un paseíto por Múnich, si me caen cuatro, me cayeron. No, no, entonces, no. Entonces, cuando te enteres que Sergio Valentín ha dicho que el Madrid tiene que perder contra el Borussia para ser segundo. Yo no he dicho eso. Perdón, Pablo. El me estás haciendo el lío. Le, le vale el empate. Yo no he dicho no, 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 el Madrid tiene que perder. He dicho no, no, que objetivamente. es más fácil. Camino si eres segundo. A, 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 con este matiz, y yo creo que Gonzalo me va a poder apoyar en este argumento, el Barcelona, y el, Atlético, el Barcelona y el Atlético han, han conseguido matemáticamente el primer puesto de grupo. Sí. Y yo estoy contentísimo, porque el que tiene que tener, aunque sean unos segundos superpoderosos, los que tienen que tener miedo de enfrentarse al Atlético, al Barcelona y al Madrid, son los eh, demás el, equipo. Grupo, claro. grupo A, París Saint-Germain y Arsenal... Sí. Empatados o sea, a 11 puntos. El campeón, ¿eh? Yo creo. No. ¿Por? No, no. El Paris Saint Germain el está primero. Últimos partidos lo sabemos. Paris Saint Germain es primero por la diferencia de goles. Sí, pero contra y, contra juega, qué? y juega la última jornada ante el Ludogorets. No, 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 no. Pum. El Arsenal tiene tres goles más que el. No, no, el... No, no, es, que no. Métete primero, en la página oficial de Es primero la el Paris Saint Germain eh, por uh, verás. Eh, Ah, que vale el empate a dos en Londres. Ah, particular. Vale. Sí, porque claro. tiene es que más, ¿eh? Y juega la última jornada ante Ludogorets. Paris Saint Germain probablemente sea el primero. Arsenal segundo. Grupo B: Benfica, Nápoles, empatados a ocho puntos. Bueno, ahí da igual. y Dinamo. No, y Besiktas tercero con Besiktas siete terceros puntos. Terceros con siete puntos. O sea, da igual. Sí sí. Ahí da igual. Que por cierto, en menudo grupo comparados con otros. <laughs> Pero bueno. Sí. Grupo C. El Barcelona primero seguro y el Manchester City de Guardiola de milagro segundo. Sí. Eh, grupo D. Atlético de Madrid, 15 puntos. Bayern de Múnich, 9. perdón Víctor. Con 7 goles menos, el Bayern lleva 7 goles más que el Atlético y 6 puntos menos. O sea que es una barbaridad. <laughs> Se perdió ayer ante <laughs> el resto por 3 a 2. Grupo E. El Mónaco será primero, pase lo que pase, el Mónaco de Falcao, el Bayern de Berkusen eh, segundo ya. Segundo ya. Aquí el también yo creo está que más bien te da lo mismo también. Sí. Sí. Borussia de Dortmund 13 puntos. Real Madrid, 11. ¿Mm? Y el grupo G, Leicester, 13 puntos. Oporto, 8 puntos. Bacala. Sí. El Leicester es primero y el Oporto depende de sí mismo para ser segundo. Y el grupo H, Juventus, 11 puntos. Que juega en casa el siguiente partido sí. eh, frente Sevilla. al Zagreb. Y, y el cosa. Sevilla, 10 puntos. Aquí también te da igual. Porque, bueno, no porque, son no, porque son igual no, de porque son igual de complicados no, los dos tengo no, que decir no, pero si no, la juve queda no. primero el madrid primero no, por... no, puede el no puede jugar contra el sevilla claro porque es español ah, no, claro, porque claro, claro. es español entonces a ver y pues objetivamente aquí... objetivamente bueno, por qué tres equipos por no bueno como tú yo, ahora te doy la oportunidad de responder Sergio pero tú crees que el real madrid debe salir a ganar y debe ser primero a pesar de que eso le complicara eh, los cruces con otros equipos Isidoro pero quién me garantiza a mí que le van a complicar los cruces con otros equipos o sea Andrés, a mí los papel. segundos los segundos de esta clasificación que tienes posibilidades de, de fallar pero de recuperarte me dan directrices de que los segundos son segundos porque no son mejores que los primeros. Por lo tanto, quiero un segundo antes que un primero. No, es así, Juan Pablo, no te no, rías. No, 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 no. Mira, el Borussia. ¿El, el bo Manchester City es peor que el Mónaco que va a ganar su grupo? Sí, sí. pues a lo mejor. Vale, sí. Pues, nada, sí, yo no opino lo, lo estoy mismo. estoy diciendo porque vale, los vale. números cantan. Vale, vale. Y el Manchester Dime, ¿qué te asusta del Manchester City? No, no. Me asusta Guardiola. Es otra cosa. Es el Manchester City es mejor equipo, tiene mejor plantilla y tiene mejor entrenador que el Mónaco. ¿Por qué no ha quedado primero? Porque tiene en su grupo al Barcelona y el Mónaco es primero de su grupo con el Leverkusen segundo no te no das cuenta no caigas en la trampa y cero. no te das cuenta pero que no, dice que el Bayern de, un... de Múnich Uno, el razón sí tiene Sergio Uno. Gonzalo es que su grupo tiene al Barça y el otro y el Bayern de Múnich tiene al Atlético de, de Madrid que es finalista ¿Qué, qué, de la Champions qué pasa? a la vez no por favor A ver, Sergio no que le hemos cortado muchas veces y ahora Juan Pablo algo más que decir Juan Pablo Isidoro que le he cortado que que los números cantan pero luego los números son muy fríos y no se pueden sacar conclusiones a ver en qué quedamos Isidoro que, ¿quién ha dicho dices, tú los números cantan. Solo pones en mi boca. Y luego dices, no se puede mirar siempre las estadísticas, que lo has dicho 200.000 veces. ¿Eso, eh, lo, eso es un señor de bigote, el que te lo suele decir. ¿eh? No, 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 no. Y, y no, no, Sidoro, no, no, no. desde, desde que pero, se, se quitó que la te... camiseta de Zanussi, no claro, en lleva que bigote. Quedamos. ¿eh? En que quedamos en, en realidades. Ah, vamos en realidad a ver. Número, es que vosotros no, lo que estáis que... planteando es que al Real Madrid, antes de salir al campo el próximo la próxima semana, le digan, a ver. Estos son los rivales si Impensable. perdéis. Y estos si ganáis. Yo, Espera un momento, Gonzalo, de decir, vamos a ver. ¿En qué cabeza cabe, macho? perdona, Gonzalo, 10 segundos. Si estáis pensando que alguien del Madrid o alguien del, va a salir en el Bernabéu ante el Borussia Ni de Boguná, que no. Oye, yo creo que es mejor no, el pero, Valle de Mónica. Vamos a ver. Lo que, quería, lo que quiero decir que es que Isidoro. Te lo voy a explicar. Sí, lo... Te pongo muy nervioso, ¿no? No, 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 te lo voy a explicar de a otra ver. forma. Y además, mira, me voy a quitar las gafas y lo voy a poner encima de la caja de. que se la llevan enseguida en el paquete de correo. Hay que recogerla, a ver. Tú dices que los números cantan, ¿no? Que no, que eso lo has dicho tú. Si lo te di digo... que lo has dicho tú no. ¿Que lo has dicho tú hace un minuto escúchame, pero yo bueno. te digo que, el, que en una liguilla pero, escucha, tienes... pero has dicho o no has dicho que los bueno, números cantan, perfecto, sí, pues entonces yo me atengo a lo que tú dices, vale, si sí, no dices ahí. lo que quieres decir entonces ya Continúa, no, ya no se Pablo, por dónde no tú dices vamos. que los números cantan, sí. perfecto porque entonces el, evidentemente el Mónaco es mejor que el Manchester City, yo no estoy de acuerdo en eso, pero me sorprende que lo digas tú porque cuando decimos que Madrid lleva 30 partidos ganando y que los números cantan también en ese tú cuando has dicho eso, desgraciado cuando se ha dicho en esta mesa, perdóname, en Pero has esta dicho mesa. cuando decimos, digo cuando lo digo yo, cuando decimos que, cuando decimos palabra, que los José. números cantan, cuando decimos que los números y cantan se y lo dice, no, y lo dice Vicente Azpitarte en numerosas ocasiones Isidoro dice, es que los números no dicen nada. Entonces yo pregunto, Isidoro, ¿en qué quedamos? ¿canta, que Vicente, o no canta? Vicente a, aplica los números a quedar campeón de liga en la jornada 9. ¿Y, tú? y eso no es así. Ha... Yo te digo se, que se, 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 se acaba... ha acabado una se ha acabado una parte de la competición de la se Champions. No ha terminado todavía. Es una liguilla, estamos hablando de cosas ya y ya no se pueden mover. Eh, a mí me va a dar miedo quedarse... Vamos, miedo. Nadie no habla me miedo, lo eh. planteo quedar sí. segundo. Primero por, porque no debes quedar segundo perdiendo en tu campo. O empatando, o empatando me parece, empate el empate. empate también. también. Sí. Bueno, depende lo que ocurra, pero vamos, si tú das la cara y vas a por, el, a por los puntos, bien, tienes bien, que no, ganar pero en tiempo. por esa regla de tres, el Dortmund también sabría que es mejor que el segundo y, y vendría pues sí, pues, a que pues, al fin. Pues poco. mira, Sergio, yo entiendo, yo entiendo lo que quieres decir y yo en, comparto contigo en que el primero de un grupo débil no tiene por qué ser mejor que el segundo de un grupo fuerte. El Bayern de Múnich, segundo será siempre un rival más complicado en Champions que el Mónaco, aunque bueno, haya quedado primero. Luego una cosa, Peter, Pero lo que yo eh, sí que creo es que una victoria del Real Madrid... En el Bernabéu frente a un equipo tan potente como el Borussia y quedar primero de su grupo hace mejor al Madrid. Por supuesto. Sí, sí. Entonces no, que te digo. Luego que... de eso no se acuerda nadie, Díter. Sí. Que los... eso no sabes lo sabes, verdad, sabes y luego que luego le sabes... toca el Bayern no, y sabes... ¿no? No, no me vale. No, pero... tú abogas por perder. No, no, salir pues, a perder? Juan Pablo. Pablo. no se acuerda Que a lo mejor me he explicado mal. Que yo no estoy diciendo que haga mejor al Madrid ante los ojos de nadie. No, no. no, 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 no que hace que los jugadores del Real Madrid estén mejor y los que sí se acuerdan son los jugadores del Madrid. Tú pones a un equipo, el que sea, por cierto, que es el partido después del clásico contra sí, el Barça. El miércoles 7. Después de lo que pase en el clásico del Camp Nou. Viene, pierda, bueno, ya, yo no estaba pensando en eso no, Pero, pero imagina, imagínate, ah, mí, imagínate Ese partido después del Camp Nou Los jugadores que salgan Que encima le ganen al Borussia Pues el Real Madrid afronta los siguientes partidos Mejor, Sergio Lo que digo, igual que ha pasado Después del de esfuerzo ante el Atlético de Madrid Reconocido por Zidane los jugadores que ha habido cansancio en Lisboa Es lógico pensar que después del esfuerzo En el Camp Nou, si juegan los mismos El miércoles ante el Dortmund Estén cansados Tú haces rotaciones pensando en tengo una gran plantilla y puedo sacar a jugadores menos habituales. Están cansados. Y empatas ante el Dortmund. Yo no digo que salgan a, a ganar o a perder. Pero tú dices sí. que el planteamiento el... de Zidane sea más sí, conservador, que no tiene que por qué sacar. No tengo todo. por qué arriesgar a mis mejores me jugadores. Me hecho... ¿Yo? Déjame terminar, por sí. favor. Es que alucino. Pero qué partido hay después del Borussia que hay que hacer rotaciones. Deportivo en casa. Joder, Sergio. entonces, yo, yo digo ante el Dortmund. Como están cansados después del esfuerzo del No, sacó otra serie de jugadores. Si ganamos, mejor. Si empatamos o perdemos, no pasa, oye, nada. No pasa nada. Empatamos y gracias ante el Legia y luego se hizo el partidazo ante el Calderón. Las sensaciones son muy bonitas, evidentemente. Pero si se empata o se pierde, no pasa absolutamente nada. Me explico. Si quedas primero de grupo, tienes tres opciones de siete: que te toque París-Saint-Germain, Bayern de Múnich. Y Manchester City. ¿Queremos desprestigiar al Manchester City y al ver de sí, Múnich y... diciendo que el Madrid no tiene que tener miedo a ninguno? ¿No? Simplemente, un... si te puedes ahorrar a dos de los últimos semifinalistas de la Champions, como son Múnich y City, mejor que mejor. Pero que no eso eso lo van a acabas de convencer a Juan Pablo. Es que no doy No es posible que los que os llamáis seguidores del equipo con 11 ah, Copas verdad, de Europa. Coño, es que es verdad. Pero ¿quién ha llamado a este señor? Siquiera favor, no se puede plantear el debate de el Madrid tiene que salir a ganar o no. Pero que es el equipo que ha ganado eso. 11 copas de Europa yo Pero yo que no se, van a perder es que yo asisto atónito a, 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 a vuestro planteamiento Déjanos a nosotros Vete que que dar la razón a Luis con lo de las acémilas ¿Cómo era? Acémilas acémila de Reicas bueno, Pero es que, es que no, no doy crédito, sabemos, de verdad No, no te aseguro a nadie que el Mónaco sea más fácil Madrid-Mónaco, pues sal... va a pasar seguro eh, City-Madrid, no va a pasar Nos nunca. iba a quitar medio programa, pero ¿sabes cómo se solucionaba esto? ¿Cómo? Todos al bombo Como la antigua, chaval En el campo todos al se Pega una pancarta Que más o menos viene a decir algo así que pues, es un sorteo libre, etcétera, etcétera. Y lo mejor sería ronda. ¿Puede bueno, tocar Madrid.? Lo que Madrid es que, ¿Por qué no te puede, que, puede tocar un es que equipo español? Este te da igual quedar primero okay. que segundo, claro. No, no, pero no. Sí, Es que sí. es injusto. Sí. Pero, ¿Pero por qué no te puede tocar un equipo español en octavos y sí en cuartos? Es que es injusto. O, es absurdo. Que te, eh, eh, lo que hay es lo que hay. Al bombo todos y al Ahora, a pelear, pues yo, yo, yo el sorteo. Tú quieres jugar muchas finales. No, no, pero te digo que igual que me parece que. Eh, hay unos clubes que se si han ganado tener un peso en la Copa de Europa. Oye, ¿qué pasa? Que si hay un grupo como, por ejemplo, el Atlético de Madrid y el Bayern, y hay otro como el Leicester o Porto… Ya, pero una dices, cosa. Pues no en me este parece… Campeón de la, de la Liga Inglesa. Ya, eh. cuidado de con Chiripa los grupos… Ah, no, no de Chiripa, hombre, pero ¿y ¿qué van Chiripa a decir los de la UEFA? El partidos, no bueno, pues sí, Leicester es mejor que el Manchester City. Pues, si quieres mirar los números, mira la clasificación de la Liga Inglesa. O pero esos que, números que, tampoco te interesan. Pero interesa. que, yo no, que si el, el temor lo tienes tú, que quieres quedar no segundo miedo, para que no te pero toquen. Tú empiezas a decirnos que el Manchester ¿Qué? City es mejor que, no, que nos toque al Leicester City. Pero ¿por qué no? A ver, tú que sabes que vas a hacer en el partido? vale, vale, no, debo ¿Qué va ser el único que partido? piensa que tú yo, sabes, pero yo ¿qué es vas que, a ganar el partido. Pero, ay, Dios mío, vamos a ver una a cosa. mi es que, un momento lo que le he visto Postalo. al City que que te diga, tampoco me asusta, a mí no Postalo, me importaría que me tocaran a mí. no de palabra a palabra. Pero digo la verdad. Vamos tú a ver. también a ver. que la Vamos a ver. ¿Quién nos dice cómo van a estar estos equipos cuando a finales de febrero vuelva la Champions? Pero es que no hagamos análisis, pero un poco de luces largas, el, por Dios. El Manchester City puede estar en marzo de maravilla ¿Cómo? y nosotros estamos aquí diciendo... ¿Cómo se llama esta ¿Qué? nueva moda de el Estamos en la radio y no hablamos y solo nos quedamos pero, quietos. No, pues, sí. es verdad que... Habrá fin? que hablar, ¿no? Luego el Bayern de Ancelotti, que ahora está mal. Por cierto, cuesta un poquito más ganar la liga alemana que cuando estaba Guardiola. ¿eh? Se ve, se... No por Guardiola. No por Guardiola. Ah, es verdad, está segundo. Ayer está segundo. Sí. Oye, el Bayern está segundo. Bien, la verdad, cuesta, cuesta un poco más ganar la liga inglesa cuando está Guardiola. ¿no? A dos puntos. A dos puntos. No es que lo quería que Esa también cuesta mucho más ganarla cuando está Guardiola. El City no la ganó el año pasado. Y este año va muy bien. Bueno, ya veremos. Bueno, hombre, pero no no está muy bien si Guardiola es que el 23 de noviembre nah, prefiero, el, el súper ser superior el, el, el 24 de noviembre de todos los años que Guardiola ha estado en el Bayern ya estaba la liga sentenciada la liga alemana, no, la liga alemana estaba como estaba te, te, está igual que este año más. ahora no pero el Bayern no es primero claro. es que es la verdad está a tres puntos del no, Leipzig el, el, y el entrenador referente que hemos tenido hasta hace, hasta que ha llegado Zidane resulta que ya no vale para la liga alemana ya es un paquete o sea, Ancelotti ya no vale para nada. Ha ganado todo en todos Yo los sitios y ya no vale. Yo solo estoy diciendo los números, lo las estadísticas, Dan... o las pasáis por las narices. Sino Dani que para criticar a Guardiola o desprestigiarle se ha dicho que la Liga Alemana se gana con. Yo lo que Vamos, es la doble vara de medir con, con la gorra, con la doble de, de medir. y de repente la Liga pues ya no es tan sencilla. Ancelotti, doble, Ancelotti, está... Ancelotti está haciendo bueno a Guardiola, sí. sí. Venga. No, lo, lo, lo que te decía, cuidado con los grupos eh, teóricamente sencillos, porque en los grupos sencillos que hay un rival débil. Los demás equipos eh, consiguen más puntos. Por ejemplo, el Sevilla, en teoría, eh, ha cometido el error, entre comillas, de perder un partido y de encajar los primeros goles de la competición el otro día ante la Juventus. Y ese partido solo le puede dejar, de, fuera, le, eh. le puede dejar fuera porque el Lyon ha conseguido muchos puntos porque el Dinamo de Zagreb tiene cero de 15 puntos jugados. Entonces, claro, yo creo que Nápoles, Benfica y Besiktas es un grupo malo, pero se están esforzando mucho más los tres equipos porque el Dinamo de Kiev tiene un punto. O sea, eh, tienen que conseguir puntos donde no lo hay y el Leicester pasa lo mismo. ¿Qué, es mi ¿qué jornada de liga tenemos este fin de semana, Dani? Gran Madrid recibe el Sporting el sábado a las 4 y cuarto. Sí. Gran partido. El domingo. sábado 3 y cuarto. No, eh. sábado. sábado, 4, sábado. 4 y 4. Sí, porque el domingo juega el Atleti en, en Pamplona. Nos lo acaban de cambiar. Sí, sí. el Atleti juega el domingo a las sí, 4, y sí. 4 y cuarto. Es sábado 4 y cuarto, el Madrid Sporting. ¿Y el Madrid a ¿Qué hora? El sábado domingo, 4 y cuarto? 4 y cuarto. Vamos, era el domingo yo. Sí. Y el domingo 4 y cuarto, o sea, es un Atlético y el Gran Real Sociedad Barcelona. ¿Cuándo sí que o sea, es bonito? Domingo 9 menos cuarto. Sí, ah, porque al Barça no, normalmente se le da mal la real. Sociedad, Barcelona eh. saliendo al campo, en teoría, con respetos al Sporting, a siete <laughs> puntos de Madrid. Porque Madrid ganará el Sporting en el Bernabéu. Bueno, bueno. Eso es presión, los partidos ¿eh? hay que jugarlo. Eso es presión. El Dani. <laughs> el Sevilla. ¿El Sevilla en qué posición está? Porque te olvidas del Sevilla. Y sí, está, está cuarto y recibe al Valencia. Un buen partido también de fútbol. Un pues sí. buen, buen partido, pero bueno, con favoritismo está en el Sevilla. Pero... Oye, el se al Valencia le toca el Sevilla. Uf, el Valencia tiene un panorama... Sí. Uf. tremendo. Y luego, encima si la... la hija de... Sí. El de Singapur haciendo amigos haciendo amigos luego, diciendo si, opción... si pensáis que no vamos a ir no sí. el club es nuestro si la opción no. del si la opción del Valencia no, es razón, ya ya pero oye <laughs> normalmente si tú tienes una empresa ya, que menos. además de sí, tener sí, no, clientes no. tienes seguidores normalmente no debes insultar a los seguidores es como si yo aquí dijera oyentes de radio eh, no, lo digas, se... no lo digas, no lo no, no, no digas. te sale, no te Pero sale. No me, sales, no no me día, sale, es que no, no, me, día, sale. no, puede, no bueno. me sale. El, el Valencia en una mala racha, si tiene que ir al Sánchez Pizjuán para intentar remontar, pues es un campo complicado. O sea, es, un, es un mal cliente, Sevilla. Y además, el Sánchez Pizjuán que debe estar con Klattenburg eh, todavía echando las muelas. Porque perder contra la lluvia, bueno, pues has perdido contra Clatenburg. la lluvia. Fue el que arbitró la final del año pasado de la Champions. Bien ¿no? pitada, por cierto. Sí, sí, magnífica. Para el Madrid, desde luego. Se ha jorobado. Es un grandísimo uh, árbitro, que no sí, me acordaba sí, yo de ese detalle, pero que nadie se meta. Ah, por eso Juanma defendía ayer a Clátero. No, no, claro. <laughs> ¿Qué, qué, qué víbora. Qué víbora. No, ah, bueno, no caía es que, yo. Es que Juanma, bueno, no, no desveló nada porque se vio en imágenes. que Juanma, el otro día en televisión, utilizó media hora para decir que, que el robo. Que, bueno, prácticamente que el Sevilla había robado a la Juventus el, el partido del otro día O sea, que había acertado en todo Clateburg, que eran penaltis clarísimos Que era la expulsión de Mudo Vázquez clarísima Que nuestros oyentes de Sevilla se lo hagan perdonar El Sol sí. le da... Es que Juan Mayer el Sevilla no, no. casan pero, bien yo No, creo. pero todo por, por una pantomima y es la supuesta enemistad que tiene con Cristóbal Soria. O sea, luego... Son amigos sí. íntimos. Hombre, por favor, por sí. Son amigos íntimos y luego de cara a la galería pinchándose. Sí, sí, sí. sí Y por eso tal. Sí, yo creo que Juan más del Sevilla. O sea, primero es del Sevilla y luego es del Real Madrid. <laughs> menos, conversaciones... Pero tiene que disimular porque si no... Conversaciones con Cristóbal Soria le he escuchado yo. Sí, lo que pasa y es que ah, grito pelado. Bueno, eh, Juan Pablo, llega el momento. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros no fallamos? ¿Por qué da igual que te rompas el ligamento, el tobillo, lo que sea? Porque hay algo... Estamos contentos siempre. Porque hay algo que es todavía más sostenible en el tiempo que la BBC. Exactamente. La PPC, por favor. ¿Cómo es la fiesta de Libertad Digital, eh? Está qué uno enamorado. Bueno. Y no solamente llevamos unos días anunciándola, pero ya parece que forma parte de nuestra familia. Cuando se acaben las cestas, que llegará el momento en el que se van a acabar las cestas, que lo venimos avisando... Por cierto... Eh, yo no sé si es porque tenemos um, más audiencia, que también. No sé si es porque la gente, estas navidades, va a tener a lo mejor algo más de que cash, también, que, que, también. que también. Y no sé si es porque todavía hemos mejorado más la cesta respecto al año pasado, que también. Pero en tres días están en el departamento de ventas de la, C de la cesta de libertad digital. alucinando con los pedidos. Lo digo. Claro. Porque no me gustaría que nadie se quede sin el paraguas, el jamón de siete kilos y medio, todo eso, es que, me, ¿sabes lo que, es te... es es que el precio que... está, es que el precio está muy bien. Pero es que normalmente eh, eh, la gente espera diciembre, porque en noviembre tal, esto no sí. es navidad, no, bueno, no, no, no pues los esperar... que esperan en diciembre, ojo. Ojo, ojo los que esperan Lo a diciembre. digo para que, que no, que no me dos, quede cargo de costa. El creo que es un gran acierto. Sí, dos sí. motivos, dos motivos. Que se acaban y que nos van a subir los impuestos. ¿eh? A ver qué va a pasar luego. Así que hay que comprar la cesta de libertad digital. Sí, ¿y, y las bebidas alcohólicas, ya, una de las Y las primeras, bebidas así, alcohólicas que... y tal. dirige. Un jamón ibérico de guijuelo de hasta 7 kilos y medio de peso. Una botella de cava valenciano pago de Tarsis. Una botella de vino de tinto y vino tinto aljibes del año 2013. Una botella, una botella, una botella, una botella de de naranja Premium Federica, una lata de anchoas de aceite de, ol de oliva de Conserva Santa María dos botellas de 250, que de botellas lleva esto, 250 mililitros cada una de aceite de oliva virgen extra de COP y además otras dos botellas de fragancias para hombre y una para mujer de Caravan Fragancias y el paraguas que le gusta a Gonzalo Heredero, antiventisca de esos con que no se da la vuelta España, con la Cifuentes. bandera de España. Todo esto por 195 euros, 185 para los socios del Club de Libertad Digital. ¿Qué hay que hacer? Coge usted, se mete en Libertad Digital y ahí está toda la documentación perfectamente. E insistimos, compren ya la cesta de Libertad ¿Por Digital, qué? porque te suben los impuestos a por ella. <laughs> No, eso se lo decimos de verdad, o sea, nosotros tenemos que promocionar nuestros productos, pero el año pasado se volvió a agotar la cesta, pero se agotó más cerca de las fechas de Navidad, con lo cual, eh, pues chico, eh, ya es que no quedaba más, pero este año eh, la gente viene dando duro, que lo del paraguas ha tenido mucho éxito y encima si te puedes pegar ese homenaje como eran las Navidades de antes. O sea, la gran familia es que Cris rompe el timbre... Y el, 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 los, la gente de correos está subiendo la cesta y se equivocan. La cesta daba alegría en Navidad cuando es España. Eh... Qué tiempos aquellos. Ay, que sí. tus padres recibían ese tipo de regalos. Correcto, pues ya le claro. estás encargando la cesta para tus padres. Ese sí que es un regalazo. No, no, pero te quiero decir que pues, yo era pequeño y veía que llegaban esos regalos a casa. Lo que no decir que, que, hace, que tenga que hacerlos yo ahora. Heredero, eres más agarrado que Godín en el área. Francisco en Albacete, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Usted dirá Señores, señores químicos del fútbol. <laughs> químicos del cogen... fútbol. Claro. Eso <laughs> es por art... uno lo sabe. Eso. eso es por artifín, ¿no? <laughs> bueno, es por todo incluido. Por ese conglomerado que meten en la probeta, cogen a futbolistas, cogen a resultados, cogen a árbitros y ahora ya hacen el conglomerado ese con artifín también, ¿no? que, que está. Que al final eso se puede hacer para curar los cartílagos, pero para el fútbol no, ¿no Francisco? Así es. <laughs> Esa es mi opinión, pero bueno, vosotros seguid así, ¿eh? No voy a decir. No, no. no voy a poner verdes como ayer, os pusieron. Sí, no, ayer no, ayer directamente pidieron la. Sí, Isidoro, pidieron la cabeza a, Lu... a Luis Herrero, le pidieron la cabeza de los madridistas de Ay, Oye, me gusta que sí. la audiencia sea exigente, no, pero no te citaron a ti ayer, ¿eh? No, no, no si yo guapa, me estoy librando así. por los pelos, si pues va Luis y después voy yo. Francisco, ¿algo más? Bueno, sí, como dijo Leni Herrera, que el fútbol es fútbol y ya está. Es decir, ya no tengo que dar más explicaciones. Ah. Entonces, nada, simplemente decir que el Madrid no tiene que tener miedo, como se ha dicho por ahí esta tarde, a ningún equipo. Al contrario, ellos son los que nos tienen que tener pánico, pero auténtico pánico. Si o no, sea, que a ti te eh, da igual eh, que el Madrid salga Madrid. y gane al Borussia, ¿no? Hombre, el Madrid es que le va a ganar a todos. Ahí Aunque está. diga a la gente, no, es que el Madrid, como se quedó campeón el año pasado, pues ya no puede repetir, pero vamos a ver, que eso es estadística pura. Bueno, Tenemos pues, cinco seguidas, además, las, ¿eh? las maldiciones están para cumplirlas. Claro, ¿no? Para romperlas, está claro. Un abrazo, Francisco. Bueno, para vosotros es muy grande. Pues cierto, ¿Has visto? ¿Cómo puede decir ¿Hay... alguien en su sano juicio que, que es... Que... Que el Madrid puede preferir un equipo u otro. Es que el miedo es enfrentarse con el Madrid. Bueno, pero vamos a ver. ¿Pero para es? ser... Eso explícaselo a estos machos. Ser... No, un... es que al final, por Sergio, culpa ¿no? de Isidoro San José, no, no, llama no, no, un oyente. No, no, no. ¿Alguien, no, no. Ahí, y Alguien ha dicho ahí que el Madrid tiene miedo. Y que... yo pregunto, ¿quién ha dicho que el Madrid tenga que tener miedo? Pero cuando quieres elegir rival es ah, por algo. Que, que tener la opción de elegir es tener miedo Eso a otro. O sea que la libertad no, 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 es miedo, ¿verdad? Isidoro. No, al final no, confundes. No, 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 no empieces. O sea, la libertad no significa que tú puedas elegir el que quieras. La libertad significa Igual, miedo, defendéis dicho. la copa del Rey la defendéis a un solo partido y queréis dar privilegio a un equipo no son 11 contra 11 Oye por cierto que está llamando gente al teléfono de aludidos eh, juan pablo para decir que no has dado el teléfono de la cesta que mucha ppc ¿Es pero que no has dicho que llamar 984 900... 10, 10 28 984 10 28 muy fácil 984 pues, 10 28 más. no ah. Digo que no. se la llevan, Sergio, ¿qué, ¿cuál es el teléfono de la cesta? 984 1028. Qué sí, bárbaro. Eh. Qué bien recuerda los teléfonos. Ojalá hiciera igual con los horarios. Eh, A es la tarde de radio.